el señor Leonardo Faña, un hombre de mucho fuste, de mucho carácter, que jugó un papel importantísimo en la campaña electoral del hoy presidente de la República, Luis Abinader. Pues resulta ser, amigas y amigos, que el director del IAD, Leonardo Faña, está siendo acusado de agresión sexual, nada más y nada menos, contra una funcionaria de la institución del IAD. Y por ello la Unidad de Atención a Víctimas y Violencia del Instituto Nacional está apoderada de una denuncia por agresión sexual, amigas y amigos. Hablamos de la gerente financiera de la institución, María Isabel Flores Encarnación. Ahí está en pantalla, una muchacha bonita, encantadora, que llama la atención. Según un documento, Faña citó a la joven, oigan esto bien, la trama, el 4 de enero a una reunión privada para las 5 de la tarde, pero luego cambió la reunión a las 2 de la tarde. Después quedó de realizar la reunión a las 9 de la mañana, 9 de la mañana, hora de cabaña, dicen algunos amigos míos, para hablar de trabajo en las oficinas del IAD, pero cuando se juntaron, el funcionario la llevó a una cabaña del kilómetro 12 de la carretera Sánchez, por lo que ella amenazó con lanzarse del vehículo si este penetraba al motel. Y ante esa reacción, sugirió que la reunión se realizara en un restaurante en el municipio de Bonao, a lo que la joven accedió. El día festivo, lunes 4, así reza francamente el expediente, el victimario llegó a las inmediaciones de Jumbo, ubicado en la Gustavo Mejía Ricard, sector Las Praderas, mejor conocido como Jumbo Luperón, a recoger la víctima para de ahí supuestamente llevar a la oficina, repetimos, donde coordinaría el trabajo en favor de la institución. Partió de ahí con ella y fue a parar a la cabaña VIP ubicada en la avenida Luperón. Él enfatizaba en que había que, en que tenía que hacer la reunión con Faña, en que tenía que hacer la reunión con la joven. ¿Pero qué reunión quería hacer? Exquisita reunión, amigas y amigos. Y de acuerdo a los detalles del expediente, este le habría brindado a la joven en el vehículo una copa de una bebida, una copita, un trago de una bebida, una supuesta sustancia alucinógena. La idea es que supuestamente la víctima, la joven en cuestión, perdió el conocimiento y este aprovechó para besarla, manosearla, tocarle sus partes, sobarla, como se dice popularmente, samarla, como se dice popularmente. Él aprovechó el poder que tiene, es el director del IAD, ella es una subalterna, y se aprovechó de la situación, amigas y amigos, de acuerdo a lo expuesto por ella y a la orden de alejamiento que le fue impuesta, a él le fue impuesta una orden de alejamiento. Naturalmente este caso ha trascendido a toda la opinión pública nacional, fue tendencia en los periódicos y en las redes sociales el día de hoy, corregimos. Y desde ya se ha exigido que este renuncie del cargo. Que este renuncie del cargo. Milagros Ortiz Bosch, encargada de ética del Poder Ejecutivo, ha solicitado la suspensión del funcionario. Y a esta solicitud se suma el Ministerio de la Mujer. Vamos a colocar una fotografía que hay ahí. El Ministerio de la Mujer se suma a esta
solicitud, amigas y amigos, que también exige que, al final, que también exige que este sea suspendido del caso, amigas y amigos. Ahí está. Ministerio de la Mujer solicita al presidente Luis Abinader suspender a Leonardo Faña. Advirtió que la violencia en contra de las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una violación de los derechos que resulta de las relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres, entre otros factores. Amigas y amigos, entre otros factores. Es decir, que ya Leonardo Faña se complicó. Él, en horas de la tarde, terminó y solicitó al presidente Luis Abinader una especie de licencia hasta tanto su caso sea ventilado en los tribunales y él pueda probar su inocencia. Mientras tanto, él estará suspendido de sus funciones, él solicitó. Se le suspendió. Ustedes recuerdan el caso de Kimberly, la ministra de la Juventud. Recordamos que fue acusada de corrupción. Esta suspendió sus funciones y posteriormente ella misma tuvo que renunciar porque no aguantó la presión pública. Entonces, es una lástima que un profesional como Leonardo Faña, aguerrido, activo en la campaña electoral, un hombre del presidente Luis Abinader, se ve envuelto en una situación tan desafortunada, tan lamentable, tan cuestionable como esta. Es una pena. Nosotros no vamos a ser juzgadores, ni mucho menos a ser la vez de fiscal, como hacen muchos, que despotrican, atacan, cuestionan, critican, y condenan desde ya a una persona sin haber sido juzgada y sin haberle dado la oportunidad de poder demostrar su inocencia. Somos injustos. La justicia es la que tiene que determinar si real y efectivamente esta acusación es comprobable, si tiene pruebas, para posteriormente cuestionarlo y censurarlo como lo hemos hecho todos el día de hoy. Eso ha sido tendencia en las redes sociales. Y ustedes pueden ver cómo a alguien se le derrumba una carrera de un momento a otro, ¿eh? De un minuto a otro, una persona puede perder su carrera y puede perderlo todo. Para que ustedes vean, ¿eh? Y es un funcionario de alto nivel. Eso es bueno para que muchos tengan el ejemplo, lo tomen de ejemplo y traten de hacer las cosas lo más correctamente posible. Es lo que tiene que ser, amigas y amigos. Hacer las cosas lo más correcto posible. De eso es que se trata.